más de 2 millones de muertes por coronavirus en todo el mundo confirmadas por la Organización Mundial de la Salud. Casi 400.000 en América Latina. Pese a ser la tercera región con más número de muertos, por el momento solo México, Argentina, Chile y Costa Rica iniciaron sus procesos de vacunación. En el resto de países de la región, aún se espera para dar inicio a este proceso. La OMS ya advirtió el 8 de enero de la desigualdad patente en la distribución de vacunas a nivel mundial. Alrededor de 40 países iniciaron ya la vacunación contra el COVID-19 usando 5 vacunas diferentes. Sin embargo, toda esa vacunación, o prácticamente toda ella, se está realizando en países de ingresos altos o medios altos, como enfatizó nuestro director general. En América Latina, esta situación se refleja de forma clara con respecto a su vecino Estados Unidos. Mientras los estadounidenses vacunaron ya a más de 12 millones de personas en un país de más de 300 millones de habitantes, en México la cifra se sitúa en más de 400.000, con aproximadamente un tercio de la población de los Estados Unidos. El presidente López Obrador apuntó que su país es, sin embargo, el que más vacunas tiene en América Latina gracias a las buenas relaciones con otros países. Argentina, por su parte, lleva algo más de 200.000 inyecciones y espera recibir más de 44 millones de dosis a la espera de más negociaciones. Chile apenas comenzó a distribuir las primeras dosis entre la población de mayor riesgo y los trabajadores sanitarios. Si bien tiene comprometidas 84 millones de dosis, la mayoría de la China Sinovac. Países como Colombia, Ecuador o Panamá tienen previsto comenzar la vacunación en las próximas semanas.